Cable, mirá. Acá fue más masivo que nunca, ¿eh? Otra. Sí, hubo aplausos y hubo bastantes chiflidos. Acá no se escuchan los aplausos, disculpame. Bueno, hubo. Otra. Ahí se escuchan los aplausos. Se escucha. Sí, ahí sí. La verdad es que otra. Hubo chiflidos. ¿Para qué vamos a negarlo? Escuchan los aplausos. No, fue chiflido. La vez. Te digo una cosa, buena táctica, lo que estoy viendo. Cada vez menos gente en la cancha, o sea, cada vez más temprano anuncia la forma. Sí, sí, lo hizo eso. ¿Eh? Hizo eso. Hay que aclarar también que yo en Copa anuncio, Libertadores... Yo te lo anuncio, abro la cancha, 5 de la tarde y te anuncio la formación. Sí, ¿no? Hay que no, totalmente. ¿Eh? Copa Libertadores... Buena estrategia. Es obligatorio entregar 90 minutos antes el equipo en planilla. Claro. Pero River lo hizo a propósito. Seguramente lo hizo a propósito. Buena estrategia. Pero está bien, pero está bien. ¿Sabés lo que pasa? Está bueno que en los programas, en todos los programas, en todos los nuestros, no digo che los demás, en todos... Se habla más de los silbidos a De Michelis que de cómo juega River, porque no, es extraño. Y del puntaje de River en esta Copa Libertadores. Está... Yo me lo avala. Más allá de tener un grupo, un grupo por ahí un poco más débil, yo no creo que era el más débil de todos, pero hay que destacar la cantidad de puntos. Sacó 16 de 18 sí. River. Es una enormidad. Es una gran es copa. Una, es fantástico. Y sin embargo se habla de los silbidos. Bueno, pero y sobre todo esto hay que hacer hincapié en que River, de local, yo no sé si es por el césped, si es por el estadio, si es por la gente, si es por el contexto, por el entorno, o porque los jugadores se motivan con jugar de local, saca diferencias de local. Entonces ahí se puede permitir ilusiones. 35 partidos. Ahí es donde puede estar la clave una de cosa, esta esa copa. Esa estadística es... No recuerdo una cosa tan obviamente, de visitante es otra, y ese es el problema. Ahora, de los 35 partidos de local, ganó 30 ahora, y empató 3. Fíjate que caemos en lo es mismo. Es una locura ese número. Fíjate que damos vueltas sobre lo mismo. De los números, es inobjetable y no se puede creer que estemos debatiendo de esto. Pero después hay una parte de hincha de River que tiene un sentir con el técnico, que es este. ¿Por qué pasa eso? Para mí es por los partidos claves, puntuales. Y porque tiene un andar irregular. Si no, la gente no puede estar descontenta con un equipo que... Quiere más. Parece increíble que se cuestione. A ver... Para no, por los números digo. Si a vos te ponen los números de un equipo sin contexto... Perdón, porque estamos en un punto lindo. Perdón, Lucas. Guido antes siempre venía al programa a decir me voy con el frac, el orgullo, River. No lo dijo nunca más. Porque es irregular. Porque no. Algo, él no lo va a decir. Él banca y está no, bien. Sí, lo banca, que yo voy a decir es esto. Él no lo va a decir. El equipo perfecto. ¿Está bien o no lo que digo? No. Antes era... Te no, pones la picadita para ver a River. Yo te voy a decir por qué lo digo. El equipo perfecto es el que gana y juega bien. Lo que le está pasando a River es que gana, por lo menos en Copa Libertadores, y no juega bien, que no es la torta completa, es la mitad. Cuando yo digo dónde está ir y vuelvo a hacer énfasis en que está primero, en que gana de local, que es una máquina local y que te abre primero, lo que quiero decir es... Que es exagerado los chiflidos. Porque no es todo tan pero malo. Vos también lo que quiero decir otra es, de está bien, estás okay, jugando okay, mal. Está no es todo tan malo como para chiflarlo. Miren la tabla de posiciones, que no es todo tan dramático. Ahora, tampoco me parece que River sea un desastre jugando. Jugó pésimo contra argentinos, muy mal contra Temperley. Sí, no ahora, tiene partidos que son momentos que tienen muy buenos. Para ponerle estadística, números, a por qué para mí, hoy no sé, algunos dicen que River no es candidato. Esto es simple, la ecuación es simple. Si River fue el mejor de todos en la fase de grupos sí. y para Guido no aparece entre los cuatro principales candidatos a ganar la Copa Libertadores, ¿es porque le tocó un grupo accesible entonces? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Siempre es lo sí, mismo. Sí, para mí sí. Claro. No. Pero la Copa anterior cosa, también lo pero hacía. Para él nunca es candidato River. Pero la cuestión de Guido es, bueno. Che, River fue el mejor primero de todo, festejémoslo. Sí. Ahora, no es candidato, ¿por qué? Sí. Porque pudo hacer muchos puntos porque tocó un grupo accesible. Sí. Lo brasileño, no le tocó un brasileño. Para mí no se puede competir con los brasileños. No, se puede competir. Bueno, para cuando digo no es candidato, no es el máximo candidato. Bueno. La puede ganar, clarísimamente la puede ganar. Vos me decís, ¿es el máximo pero candidato? Es la historia de siempre, jamás se dice... El máximo candidato. Siempre se dice, ¿es candidato o no? Candidatos son los 3-4. Para mí, debería estar River. Ahora, si no lo pones. Máximo, te digo, para vos, River. Máximo era Flamengo. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? Agarrá tus tres máximos pero candidatos. ¿Desde cuándo? Flamengo. Tus tres máximos candidatos. Era Flamengo. Hoy, hasta hoy, Atlético Mineiro. Sí. Y después, Palmeiras River. Sí, ¿Flamengo sí, claro. no? Hoy no. Bueno, no ve los partidos.
No lo a partidos. Ver, qué viste de Flamengo? Flamengo es una... ¿Qué viste? ¿Qué viste Flamengo? De Flamengo? Olvídate la tal, porque vos la tal de posición, la analizás cuando querés. Pero vos ves el escudo. Cuando Boca pierde contra Estudiantes. Pero vos ves el escudo. Cuando Boca pierde contra Estudiantes. El escudo tiene que olvídense ver el resultado, es el rendimiento. Sí. Flamengo, vos decís Flamengo mereció ganar todos los partidos. Pero claro, Flamengo es otro nivel, muchachos. La respuesta es que no. Sepan que Flamengo es otro nivel. La respuesta es que se metieron primero casi todos los brasileños y encima van a tener un mercado de pases donde Fluminense pueden gastar tres veces más que el resto de los equipos. No nombraste a Fluminense, por ejemplo. Bueno, Guido me reconoció que sí. ¿Vos por qué no ponés entre los máximos candidatos a River si es el mejor primero de todos? No, para mí está entre los máximos candidatos. ¿Quiénes son tus tres máximos candidatos? Entonces... Tus tres máximos candidatos. Yo no te discutí. Bueno, yo dije Atlético Mineiro, Palmeiras, River. ¿Vos qué decís? Atlético Mineiro por la Copa que hizo. Palmeiras. ¿Fluminense? Fluminense o Flamengo, más Fluminense y River. Me nombró cuatro. Y River me nombró cuatro. Y sí. A River me lo nombraste último. Vale. A ver, no hagamos populismo barato. Le puse números. Para mí lo más fácil. Si sos el mejor primero de todos y no aparece entre los cuatro candidatos, mí, es porque el grupo fue muy accesible. Pero y lo segundo. ¿Quién no lo pone? Y lo segundo, no lo pone. Guido no lo pone. Para mí sería más fácil decir que es el candidato de vender humo. Para mí es 1-2, River. Perfecto, listo. 1-2. Listo. Falta un par de refuerzos. Bueno. Y es 1-2. Bueno, para. ¿Un par de refuerzos? Hablamos de vuelta. Yo estoy hablando hoy. River, hablamos mañana. De Flamengo habla de lo que puede dar Flamengo, de Flamengo. Hoy juegan River Flamengo, yo creo que hoy Flamengo es candidato. Hoy. Sí. Yo creo que River puede hacer buenas operaciones. ¿Sabes por qué lo decís así? Porque no ves bien a River. Si vos vienes bien a River, ¿no? Y bueno, es esa. Por eso te digo, che, ¿por qué nos parece increíble que se esté cuestionando? Porque la exigencia del hincha de River no es la de uno que dice, terminé primero de un grupo con Libertad, con Nacional y Táchira y está todo bien. No, el hincha de River, muchos hinchas de River, están viendo el camino. Y el camino que ven es un camino que no va hacia ganar la Copa Libertadores jugando de esta manera. Es tan simple como eso. Por supuesto que debería conformarlos el puntaje, pero aspiran a algo más. Aspiran a que cuando se hable de River se diga, River, le puede pelear a Palmeiras, le puede pelear a Flamengo, le puede pelear a Mineiro. Pero de ahí a ir a la cancha, chiflar al entrenador es lo que dice. No, me llevas a otro lado. Porque la verdad me parece una situación incómoda. Le puede pelear. Yo no estoy haciendo como que River es pobrecito, que va a tratar de rascar un empate. No. River va a ir a ganar a todas las canchas. Los cuatro candidatos. Y tiene grandes chances de ganar en todas las canchas. Dame tus cuatro principales candidatos. A ver, para los cuatro principales, yo te los dije. No, decímelo. Flamengo, Fluminense, Mineiro, Palmeiras. ¿Por qué no aparece River? Porque yo creo que esos equipos son mejores. Tienen mejores jugadores y juegan mejor. ¿Pero qué viste de Fluminense y de Flamengo? Le manda la presión a otro. Vamos a escuchar a los hinchas. No, si yo siempre digo lo contrario. Ayer en varias partes de la transmisión de TX Sports tuvimos a hinchas. Vamos a quedarnos con una partecita. Ayer se escuchó de todo. Y por primera vez yo escuché un par que decían, ya no está para más. Ya no es para más, ya es para cambiar el entrenador. La verdad que me llamó mucho la atención, sobre todo en la previa. Acá tal vez lo que escuchemos es post partido. Vamos a ver a qué escuchamos, dale. Micheli ha demostrado que le falta personalidad para dirigir un grupo. Lo banco de Micheli, pero tiene que darse cuenta que tiene que cambiar el equipo, tiene que escuchar a la gente. Lo importante es que se ganó, no se jugó muy bien, pero bueno, se ganó. Micheli se equivocó al principio cuando esa famosa reunión, criticando a algunos líderes o dejando afuera a otros. Y ahí ya empezamos mal. Tres campeonatos tiene en la espalda y recién arrancó. Lo vamos a bancar porque es de River, nada más. El problema es el técnico. Estamos complicados para lo que viene. Este equipo espero que pueda tener un poco de actitud, porque si vamos a enfrentar a rivales de mucho más jerarquía que los que estamos enfrentando en los grupos, vamos a estar complicados. Está haciendo las cosas mal, está jugando mal, no gana bien, pero gana por lo menos. Somos muy impacientes a veces y nos acostumbramos a... Bueno, ahora es así, hay que ganar y todo sirve. Jugamos dos cambios menos y con los equipos brasileños nos va a costar. Hay que jugar un cambio más rápido, soltar más rápido la pelota y más para adelante. Si los subidos fueron para la de Michele, porque sigue existiendo malos cambios, porque sigue estando atrás. A veces creo que es injusto porque, bueno, como te digo, venimos de muchos años de venir a disfrutar y creo que seguimos disfrutando, quizás con otro estilo, con otra cosa, creo que hay que tener paciencia. Somos viudas de Gallardo, es así. Aprobado, ganamos, pero bueno, siempre queremos un poquito más. Es muy bravo el tema, la verdad que es muy difícil el tema. Piensen en antecedentes, no hay demasiado, porque lo trasladamos mucho a Copa Libertadores. Pero si vemos el torneo local, cómo está River, claro, lo que pasa es que debería estar llevando 10 puntos de diferencia para lo que es River, para cómo está, para lo que es el club, para los jugadores que tiene, para las compras que realiza de más de 10 millones de dólares. ¿Hoy no está primero en la general o sí? ¿Sigue primero en la general del torneo local del fútbol argentino? Sí, en está con Estudiantes. Con Estudiantes, sí. Racing ahí al borde, llegando. Talleres debe estar ahí al borde también. Bueno,
No es solo Copa Libertadores. Es inexplicable. Es torneo local también. Entonces, pero claro, por lo que tiene, por lo que está el club, por compararla, claro, venís de la etapa Gallardo, es donde se pide un poquito más. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, los hace de todas las formas posibles, en todos los contextos posibles y ante cualquier rival que se le interponga. Miguel Ángel Borja es el goleador excluyente de River en el 2024 y no para de hacer festejos. La celebración del colibrí ya quedó obsoleta de tantas veces que tuvo que hacerla en lo que va del semestre y hoy tuvo que ensayar otro movimiento. La noche pasada, el delantero colombiano, que fue convocado a la selección de su país después de 2 años, se despachó con un doblete ante Táchira. En ambas jugadas empujó la pelota abajo del arco, primero gracias a un centro de Pablo Solari y después por intermedio de Franco Mastantuono. Este fue el gol número 19 para el Colibrí en lo que va del año y el 42 desde que llegó a Núñez. Es decir, que promedia casi medio gol por partido, números apabullantes y espectaculares en medio de un fútbol argentino ultra irregular. Esto fue lo que declaró nuestro atacante después del encuentro cuando le consultaron sobre el presente de De Michelis. Con De Michelis, los resultados son buenos. Hemos perdido 2 partidos con equipos que no son de los principales, que no nos pasaron por encima. Fueron por desconcentraciones nuestras, que eso nos tiene que hacer más fuertes para lo que se viene. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal. Y a continuación, les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.